salita, ¿no? ¿No? Venga. Bueno, pues nada, vamos a continuar esta noche de lujo y lo vamos a hacer con la siguiente artista, Miriam Cantero. Miriam ha hecho de las saetas una marca de la casa, una marca que en su caso conlleva a una familia de artistas, los Cantero. De hecho, su hermana Raquel es la primera doctora en flamenco de Extremadura y espero que eso se note por el bien de Extremadura y por el bien de los extremeños, que nos queda mucho que aprender de ti, Raquel. Así que además quiero dar las gracias a toda la familia que ha venido a acompañarla y a la que tengo muchísimo cariño. Bueno, hoy Miriam, su hermana, que viene acompañada de la guitarra Rodrigo Fernández, y que no se queda atrás, va a cargarnos por una tarta de Pepe el Molinero, petereras, caracoles, martinete y rebla. Vamos a escuchar. Venga. Buenas noches. Buenas noches, guapísimo. Thank you.
Thank you.
¿Es mi sueño? No, no. Estamos vivos todavía. Callaíno. Solo que eso es muy buena oficial. Vamos a continuar con María Mendidieri. También es tremenda, viene de Tarrubia y viene recién llegada de tomar clases con la gran Esperanza Fernández. Ahora continúa su formación con artistas de nivel de nuestro guitarrista oficial, Francisco, Joaquín Muñino o Barra. Esta noche nos va a cantar unos martinetes, serranas y caracoles, porque antes de extremeño unos galegos. Adelante. Empezamos temblando. Temblando por Viviana y acabando con el macho de María Borrico. Yeah.
Thank you.
Ay, como quieres que yo me calle.
como ya están en desuso, pues vamos a recordar un poquito a nuestros antepasados. ¡Ay! Ya viene la tofana. A ver ahora que vuelve la cabeza. Thank you.
No, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a apagar un poquito. Ahí voy a terminar contigo, ¿vale? Tientos. Vaya, José, vamos a tocar puro y bien. Bien.
Thank you.
Bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Qué flaco esto, qué guay. Yo creo que las personas que van a entregar los premios pueden ir pasando a la zona de los camerinos. Quiero recordar que existe una hoja de inscripción para apuntar a la peña flamenca los que no estéis apuntados, que el arte también hay que comer, ¿verdad? Las cosas hay que mantenerlas, pero con una cuota muy pequeñita y con un arte que hemos demostrado y que vosotros también estáis demostrando que nos sobra aquí en Llerena, ¿vale? Así que tenemos que apostar por lo nuestro, que las cosas no salen solas. No voy a reír, que es muy tarde. Pero hay que apuntarse y apoquinar un poquito. De hecho, fijaros, si tenemos arte todos, que después de aquí la fiesta va a continuar en la Peña Flamenca, donde vamos a echar una copita. ¿Caíta, qué me has dicho, hija? Filete, ¿no? Filete, el partida y lo que haga fruta. Bueno, yo no sé si ya puedo decir los premios o no. Yo tengo que hablar. Vamos a ver. Bueno, pues venga, un redoble. Comenzamos con el tercer premio, que en esta quinta edición del concurso de cante flamenco a la sombra de Mudéjar ha recaído en la persona, en el gran artista Carlos de Berlanga. Entrega el premio Marcelo Rodríguez Boceto, presidente de la Peña Flamenca de Rey. ¿El tercer premio de qué? Vamos a hacer.
entero. Y entrega el premio el diputado provincial José Castaño. Bueno, pues no sé si dar ahora el primer premio o pasar a los cantes extremeños. Cantes extremeños. Bueno, pues los cantes extremeños que va a entregar el premio Francisco Zambrano, ese gran maestro, va para Alejandro Vega. Bueno, pues nada, ya llega el final de la gala. Ya vamos a entregar el primer premio que ha recaído en el perrete de la Badajoz. Entrega Valentín Cortés, el alcalde de la ciudad de Llerena. María Metigueri, se van a llevar un jamón, que no cuesta mal, Yo me gustaría que también pasaran ellos si están por ahí y que reciban el aplauso. Años, guitarrista, pacense, escuchar esta actividad.